Los smartphones son dispositivos cada vez más potentes y que nos permiten hacer más cosas, pero ninguna de ellas se puede llevar a cabo si no tenemos energía, si se nos ha gastado la batería. La inteligencia artificial va a posibilitar que eso pase el menor número de veces posible. Para empezar, el uso de una NPU, de una unidad de procesamiento neuronal, hace que el consumo energético sea inferior porque es capaz de realizar cálculos hasta 50 veces más rápido que una CPU, un procesador normal y corriente. Esto obviamente nos ahorrará batería y podremos hacer más cosas con la misma batería o el mismo número de cosas gastando menos energía. Por otra parte, la NPU es capaz de aprender del usuario, de cada usuario por separado y va a asignar recursos a las aplicaciones que lo necesitan, no a las que no vamos a usar porque va aprendiendo. Esto también ahorra energía a la hora de utilizar nuestro móvil de forma normal. Lo más interesante es que no tenemos que hacer nada, es el propio móvil el que se va adaptando a nuestro uso. ¿Y cuándo gastemos la batería? Porque evidentemente se va a gastar. Pues entonces lo cargamos. Y aquí también entra en juego la inteligencia artificial. Con el cargador del Mate 10 es capaz de asignar una velocidad de carga u otra en función de lo que estemos haciendo. También del porcentaje de carga que tengamos en ese momento. No carga igual al principio que al final para tampoco perjudicar la batería. Porque la seguridad es algo que se están tomando bastante en serio en Huawei. Y por último, tenemos lo que seguramente gaste más energía en un móvil, la pantalla. El MED 10 tiene una resolución 2K, pero además de poder elegir la 2K o la Full HD, hay otra opción que deja a elección del propio dispositivo qué resolución utilizar en cada momento. Por lo tanto, si estamos leyendo, el MED 10 dirá: Bueno, no hace falta tanta resolución para leer un texto. Por lo tanto, bajo la resolución ahorro energía. Y cuando vayamos a ver una película, cuando vayamos a ver fotografías de alta calidad, entonces sí sube automáticamente la resolución y ahí sí gastamos un poquito más de energía porque para eso tenemos un panel de gran calidad, pero no siempre, como veis, es capaz de adaptarse. Esa es la clave. El ahorro energético que nos da la inteligencia artificial cada vez será mayor porque cada vez habrá nuevas funciones y... El sistema aprenderá de nosotros, de cada uno de nosotros por separado. Esto hay que remarcarlo. No se va a comportar igual con vosotros, entre vosotros, ni conmigo, porque tenemos patrones de uso diferentes. Y eso es lo mejor, que el terminal es el que se adapta a nosotros y no nosotros al terminal.